día de hoy nuestro destino será el 9 de enero del año 2005. Nos dirigimos a San Juan de Puerto Rico en el Coliseo de Puerto Rico para la edición inaugural de New Year's Revolution, un espectáculo por el que la apasionada fanaticada puertorriqueña estaba clamando, ya que los boletos se agotaron en menos de un mes, marcando así uno de los pay-per-view que se vendieron más rápido en toda la historia de esta compañía. 15.764 personas abarrotaron el mítico recinto listos para quedar deslumbrados por las figuras del show premier de WWE Monday Night Raw. Aunque eso de quedar anonadados o impresionados por esta cartelera de 6 luchas no iba a poder ser. Veamos entonces este tan curseado pay-per-view y esa cámara de eliminación de la que poco quiere hablar la misma WWE. El disparo de salida será por los campeonatos mundiales por parejas. La improbable dupla de Eugene y William Regal defendían las preseas ante Christian y su leal guardaespaldas Tyson Tomko. La fanaticada de Puerto Rico tiene toda la actitud, gente, ya que apenas suena la campana y comienzan con los cánticos de Christian Socks. Le brindan también una gran bienvenida a Eugene y además, cuando los babyface conectan casi cualquier movimiento posible, responden con ese clásico ¡fua! Es bellísimo. Cuando Eugene recibe el relevo, el combate se convierte en esencia en un programa de comedia. La mitad de los campeones por parejas juguetea a su gusto con el Capitán Carisma y él resuelve problemas. ¡No mames, ese cabrón! Eventualmente, la combinación heel se cansa de los chistoretes de los chascarrillos de Eugene y se adueñan de el trámite controlando a William Regal, incluso abriéndole una herida en la nariz con la que Regal llevaba ya rato cargando. La herida luce aparatosa, aunque por desgracia no iba a ser la única que íbamos a ver en este match. Después de algunos pesados minutos de dominio rudo, William Regal consigue el hot tag con Eugene. El coliseo se enciende en su totalidad y Eugene entra con todo el ritmo del mundo, encendido vaya, pero ese impulso se le acaba rápido tras conectar unas patadas voladoras a Tomko, ya que al caer Eugene inmediatamente favorece su rodilla y se muestra en agraviante dolor. Esta era una lesión legítima, damas y caballeros. El dolor en verdad parece superar a Eugene y mientras la confusión se adueña del resto de involucrados, Tyson Tomko y Christian mandan fuera del ring a Regal y ahí Eugene, apenas capaz de medio levantarse, jala de la trusa al resuelve problemas para ganar el quite con un roll-up muy accidentado. Eugene ni siquiera puede ponerse de pie y rápidamente es rodeado por un conjunto de árbitros que lo revisan. Retención exitosa de los campeonatos mundiales por parejas, pero ¿a qué costo? Eugene sufrió una rotura del tendón rotuliano que requirió cirugía y 6 meses de recuperación. Un desalentador comienzo para este pago por ver. La primer gran rivalidad de la división femenil, me atrevo a decir que en la historia de WWE, se abría camino hasta San Juan de Puerto Rico. Lita arriesgaba el campeonato femenil en contra de Trish Stratus. Me apena tener que decirles que este es uno de los episodios más tristes en esta gran rivalidad. Las contiendas entre estas dos íconos de la división por lo general eran muy buenas, pero en esta oportunidad, otra lesión legítima más truncó lo que pudo haber sido un buen mano a mano. Apenas con unos segundos de que el quite comenzara, Lita manda fuera del ring a Trish y desde el borde de este mismo se lanza en una especie de Luth Express, por así decirlo, que no midió muy bien, cayendo horripilantemente con todo su peso sobre su rodilla, ocasionando así, bueno gente, una ruptura del ligamento cruzado anterior. Sí, otra vez una lesión en esa zona inestabilada. La campeona regresó al cuadrilátero e hizo su mayor esfuerzo por seguir, pero ni siquiera podía mantenerse de pie. Stratus trabajó brevemente sobre la parte dañada y luego de una escena muy lamentable y muy aparatosa también, Trish acaba todo con su chick kick para el pinfall y así su histórico 6º régimen en la división femenil. La rubia salió arrogante presumiendo su facilita victoria y Lita por su parte tuvo que ser auxiliada fuera del cuadrilátero por árbitros y médicos. 2 luchas y 2 lesiones. Esto de verdad no marchaba nada bien.
por favor, ¿podemos concluir un match sin una lesión? ¿Podemos, por favor? Viene otra defensa titular más. Tocaba el turno a Shelton Benjamin de poner en juego el campeonato intercontinental en contra de, bueno, el mejor creador de contenido de luchitas de mi casa, Maven. Olvídenlo, esto no tiene mucho de lucha en realidad. No sé si ya de plano WWE estaba ciscada con tanta lesión, pero lo que tenemos aquí es más que nada un segmento, gente. Puerto Rico evidentemente no gustaba nada del retador y se lo hicieron saber incesantemente durante toda la lucha, con toda clase de cánticos e insultos variados. El youtuber pelón no iba a permitir que se le faltara así el respeto y sale del ring luego de evitar competir apropiadamente con Benjamin. Se hace con un micrófono y dice que nada va a suceder hasta que el público le mostrara respeto, guardando silencio para que se pudiera concentrar y derrotar sin problema alguno a Shelton Benjamin, convirtiéndose en nuevo campeón intercontinental. Maven presume un poco de su español y le dice a la audiencia que cae en sus bocas. Parece que por fin el contendiente se va a dignar a luchar, pero no. Otra vez escapa de Shelton Benjamin y esta vez dice que mejor va a enfrentarlo en los Estados Unidos de Norteamérica. Así que Maven se va, así como si nada, ignorando este chance al título intercontinental. O quizá no. El árbitro ha avanzado bastante con el conteo fuera del ring para Maven y él regresa corriendo al encordado intentando sorprender a Shelton. En realidad, quien acaba sorprendido es él, ya que Benjamin lo enreda en un roll-up fugaz para una rapidita cuenta de tres. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Maven no planea quedarse con esta humillación y le exige una revancha inmediata a Shelton Benjamin, que ya estaba por largarse. No logra convencerlo sino hasta que le asegura que tiene dos cosas en común con Trish Stratus. Primero, que ambos son campeones, y segundo, que ninguno tiene huevos. Esto basta para enfurecer a Shelton y caer en esta trampa. Ingresa veloz al cuadrilátero, esquiva un lazo del rival, aplica su remate el T-Bone Suplex, 1, 2 y 3. ¡Ja, ja, ja! ¡El pendejo! ¡El pendejo! Esto creo que no se puede calificar como tal como un combate, aunque todo el ángulo me pareció cuando menos divertido. Y ya no hubo lesión, así que ya era ganancia. Les voy a decir algo sobre nuestro siguiente match. Me he quedado viendo el pasto crecer, pintura secándose incluso, y creo que sería más divertido que este combate de a continuación. Pero bueno, tengo que hablarlo, es parte del pay-per-view, así que pasemos con Muhammad Hassan haciendo su debut in ring frente a Jerry the King Lawler. Porque claramente, obvio, nada puede ser más benéfico para tu nueva apuesta heel en el roster que darle su debut con un comentarista semi-retirado, es obvio. ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! Lucha dolorosamente lenta, llena de simples azotones contra la lona y candados que parecen nunca llegar a su final. Le voy a reconocer algo al Coliseo de Puerto Rico porque aguantaron esta verdadera solución al insomnio de 10 minutos y 51 segundos. Y más que nada les reconozco el haberle dado su reconocimiento también al rey, emocionándose con todas sus acciones en el ring. Lawler ve un breve respiro o un intento de comeback con algunos golpes, patadas voladoras y su clase puñetazo desde la cuerda intermedia, pero no le sirve de nada. Una intervención de leal acompañante de Hassan, Khosrow Daivari, le cuesta todo al final. Muhammad aplica un rompecaras para la cuenta de tres. En serio, voy a preguntarlo otra vez, ¿a quién se le ocurrían estos feudos de rudos contra comentaristas? ¿Por qué? Más malas noticias, gente. Luego de la derrota ante Muhammad Hassan, Jerry the King Lawler necesita ser revisado por los doctores de WWE y no podrá regresar momentáneamente a la mesa de comentarios, forzando así la aparición de Jonathan Coachman como su reemplazo. Perdimos a Stark. Ahora Kane hace su regreso después de meses ausente, ocasionados por un ataque despiadado a manos de su rival de esta noche, Snitsky. El pobre nivel de este pay-per-view debería quedar evidenciado, gente, cuando un Kane versus Snitsky es de lo poco destacado de la noche. A ver, tampoco se los voy a vender como un duelazo espectacular, de hecho es bajo una dinámica muy típica y que WWE ya tiene bien manejada, nada de ambición aquí, simplemente dos grandulones impactándose con algunas maniobras certeras, muchos golpes y choques destructivos. Si hay algo que encontré muy agradable del encuentro fue lo over que se le podía escuchar al gran monstruo rojo con la fanaticada de la Isla del Encanto. De verdad estaban fascinados con la maquinaria roja y él se lo
regresa mostrándose muy feliz y muy emocionado. Tenemos el arsenal más clásico de Kane en desplante y Snitsky por su parte resiste lo más que puede hasta que el monstruo rojo saca a relucir la letal tumba rompecuellos que le otorga la victoria. Este no es un match que yo podría recomendar seriamente, pero como alguien que en su infancia quedaba siempre cautivado por la maquinaria roja de la destrucción, admito que se puede disfrutar sin pensárselo demasiado. En términos de contenido, pues a Raw ya se le había acabado el contenido, gente. Luego de un más que necesario segmento con algunos luchadores que no encontraron lugar en la cartelera por amor de Dios, y las divas de Raw en bikini en una piscina, finalmente pasamos a la atracción por la que WWE apostó todo para este show. El evento estelar, cámara de eliminación por el vacante campeonato mundial pesado. La tercera edición de esta mítica estipulación y con un factor extra muy peculiar. El árbitro especial invitado más polémico de la historia, Shawn Michaels, colocándose una vez más la playera con rayas, listo para robarse el show de ser necesario. Nuestros participantes en esta monumental ocasión son Edge, Triple H, Randy Orton, Batista, Chris Jericho y Chris Benoit. Difícilmente se verá una alineación así de élite en uno de estos combates de nuevo. Desde el principio se nota la dedicada atención que le brindaron a la lucha, pues arrancando tenemos a los dos más grandes técnicos en el ring en esta ecuación, Y2J y el Crippler. Precisamente los minutos iniciales son de llaveo y contrallaveo a ras de lona, y también precisamente ese es el detalle más grandioso de este match, gente. Cada intervalo de 5 minutos hasta la adición de un nuevo luchador al quite se siente diferente, y cada salida de una de las cámaras suma distintos detalles al storytelling del combate y a la dinámica de este mismo. Triple H es el encargado de incluir a la imperdonable estructura en su castigo, ocasionando la primera herida sangrienta de la noche. Edge, por su parte, es una ráfaga que le pasa por encima a quien se le pone enfrente, demostrando su agilidad, destreza y capacidad. El canadiense, de hecho, es quien provoca las heridas abiertas también del juego y de Y2J. La cámara de eliminación se estaba tornando en un ambiente tétrico cubierto en color carmesí por donde se mirara. El asesino de leyendas, por su parte, se convierte en un factor para el caos, ocasionando absoluto caos, compartiendo algunas magníficas secuencias y mostrándose imparable. Me fascina ver que cuando alguien toma el dominio de la lucha, pues no le dura por demasiado tiempo, ya que con tantos enemigos, en cualquier momento la situación cambiaba en un segundo. Todos los participantes de la lucha compartían un pasado con HBK, ¿verdad? Sin embargo, ninguno tenía conflicto tan fresco, tan reciente como Edge con el chico rompecorazones, y él terminó pagando por esto. The Heartbreak Kid se lo advirtió, podía ser un árbitro justo con todos, a menos que uno de los luchadores en el combate se pusiera físico con él, y lamentablemente para Edge, Orton esquivó un spear y esta impactó de lleno al referee. Edge intentó reanimarlo a la mala con una bofetada y esta falta de respeto no quedó sin su consecuencia. El Showstopper conectó su Sweet Chin Music sobre él. El virus del nuevo milenio capitalizó con su Lion Salt y ahí estaba el primer eliminado de esta contienda. Si hay un spot brutalmente dramático en esta lucha, sería aquel en el que el asesino cerebral es atrapado no en uno, sino en dos llaves de sumisión a la vez, las murallas de Jericho y el Crippler Crossface, un castigo inhumano que no podía resistir por demasiado tiempo obviamente, y fue ahí justo entonces que la cuenta de 10 arrancaba para que el último competidor del match saliera. Se trataba, claro, de Batista. El animal fue desatado y madre de Dios, se convirtió en una aplanadora aplastando a quien moviera tan solo un cabello. El animal no solamente salva a su líder de Evolution, sino que también elimina a Chris Jericho y a Chris Benoit con un Spinebuster insignia, además de cargarse también un pobre camarógrafo que no vio ni por dónde le cayó encima Y2J. Así que Batista, Triple H y Randy Orton eran los finalistas de este match. El Legend Killer se encontraba aventajado, pero en ningún momento se echó para atrás. El animal ya lo preparaba para la estocada final, el bombazo, y este se rehusó a caer así de fácil. Randy golpea en la zona blanda a Batista y con su RKO lo manda fuera de la Elimination Chamber, dejando sin aliento a San Juan de Puerto Rico. Pudimos ver en ese preciso momento de la eliminación a un juego que claramente estaba atento a lo sucedido y que pudo haber rescatado a su supuesto amigo, a su supuesto compañero, pero a
Así no era como el asesino cerebral trabajaba. Triple H supo a la perfección que si no era en ese momento, Batista no iba a caer jamás. Y Triple H, sediento por recobrar su tan amado gran cinturón dorado, no hizo nada por rescatarlo dejándolo caer. Posteriormente a Shawn Michaels se le van las cosas de las manos, Batista nunca sale de la cámara a pesar de su eliminación y con la distracción generada por un Ric Flair que se coló en la estructura, el animal manda a la lona con un lazo descomunal a Randy Orton. El Rey de Reyes entonces lo único que tenía que hacer era capitalizar y el pedigrí le daba su décimo reinado mundial. El juego lo hacía otra vez, gente. De una forma u otra seguía saliéndose con la suya obteniendo el Big Gold Belt. Allá casi 20 años de esto, tengo que decírselos sin temor alguno a equivocarme que esta sigue siendo la mejor cámara de eliminación de todos los tiempos. No hay momento en el que te aburras. Los movimientos son fluidos, son coherentes acorde con la historia relatada, cada participante se siente importante y cumple con un propósito. Hay un enfoque serio en el uso de la estructura, así como el daño, el dolor y sufrimiento que esta misma te puede causar. Es una lucha violenta y atrapante de campana a campana. La nostalgia es peligrosa, amigos, ya se los he dicho antes. Puede ser un lindo refugio que genera confort o un engaño que no te permite aceptar una cruda realidad. En este caso les voy a decir esto. Yo de pequeño podría haber visto incontables ocasiones el DVD de New Year's Revolution 2005 y amarlo en cada ocasión que lo hice. Pero lo cierto es que este es un pay-per-view desastroso y verdaderamente espantoso. Lo de las lesiones, ok, fue terrible y obviamente no vamos a culpar de esto a la empresa. Son incidentes que pasan y en ocasiones son hasta inevitables. Sin embargo, dejando de lado este asunto, la cartelera se basaba básicamente en su main event y nada más que eso, espectáculo de una sola lucha, y puede que la misma Elimination Chamber haya afectado al resto de la cartelera ya que acaparaba a la mayoría de grandes figuras o las más importantes de la marca roja, al igual que algunos de los storylines predominantes en el programa en su momento. Claro que esto tampoco debe ser ninguna excusa para que un pay-per-view sea básicamente un episodio random de Monday Night Raw y no mucho más que eso. New Year's Revolution 2005 es literalmente dos cosas: la cámara de eliminación más increíble de todos los tiempos y un público sensacional de Puerto Rico a quien me alegra muchísimo les haya tocado Backlash el año pasado, ya que se lo merecían. Un público así de bueno, así de apasionado por la lucha profesional, merecía algo mejor que esto. Y bueno, ya para concluir, no creo que sea tan necesario que les explique o indaguen el porqué esta cámara de eliminación no es de lo más grata para WWE, ¿verdad? Obviamente nos referimos a Chris Benoit. En fin, por favor díganme su opinión sobre este pay-per-view y sobre todo de esa genial Elimination Chamber match. Suscríbanse si quieren ver más contenido como este, dejen su like si se la pasaron bien con el video, les ha hablado Mr. W y nos vemos en la próxima.